buenas tardes, ¿cómo está antes que nada? Sí, buenas tardes, Marta, ¿cómo le va a usted? Un gusto saludarle y también a toda la audiencia de este día que están presentes aquí. Bueno, doctor, concretamente representa usted al Colegio de Abogados de Fernando de la Mora, tengo entendido. Sí, yo estoy en el Consejo Asesor, ¿verdad? De la presidencia del colega José Luis González. Y la comisión directiva en estos días estuvo realmente preocupada por una situación que hacía o que hace constantemente a una discriminación que hace mucho tiempo, lamentablemente, están sufriendo los abogados litigantes en lo que respecta a las cuestiones que significan capacitar al abogado independiente. Y es una situación realmente importante que está ocurriendo, porque si nos remontamos ya a la época del cambio del actual Código Procesal Penal, allá cuando se estaba implementando la ley 1444 de transición del antiguo proceso al nuevo procedimiento, hemos notado como ya el abogado litigante independiente se le dio la espalda prácticamente en las capacitaciones. La más alta autoridad de los organismos jurisdiccionales organizaban capacitaciones incluso hasta para los defensores públicos, no así para los abogados independientes. Y esto es muy importante tener en cuenta y resaltar que esta problemática tiene con posterioridad una situación que hace una afección precisamente a lo que es la celeridad de la justicia, porque este recargo o mora del órgano jurisdiccional, que hoy es una gran problemática, se pretende incluso darle culpabilidad a los profesionales abogados independientes, como que utilizan las chicanas y otras cuestiones, cuando en la realidad el abogado hoy es la única garantía que tienen las partes que entran a litigar en un proceso ante el Poder Judicial. Porque no podemos olvidar que los funcionarios públicos que de una u otra manera están vinculados al Poder Judicial son muchas veces objetos de presiones políticas de todo tipo, al cual el abogado independiente se encuentra desvinculado prácticamente de este tipo de situaciones, y es una garantía para que el equilibrio de la balanza llegue efectivamente en la búsqueda de la verdad a buscar el ideal de justicia. Y bueno, hoy surgió, hoy pues como una manera de expresión, surge que a través de la defensa pública se está implementando una base de datos donde se podrá acceder a todas las jurisprudencias nacionales e internacionales, inclusive cuestiones técnicas que hacen a una simple pregunta que se puede hacer a través del sistema de esta base de datos, y se lanzó en estos días a través del Ministerio de la Defensa Pública. Y en ese lanzamiento también estuvieron invitados todas las personas que están relacionadas a la parte de los funcionarios públicos. Sin embargo, el gran ausente de todo este medio de capacitación es el abogado independiente. Doctor, nosotros los abogados independientes no somos funcionarios, pero somos funcionales al sistema. No se puede lograr y pretender hacer justicia no previendo que los profesionales independientes también tengan que ser capacitados o puedan acceder a los medios modernos informáticos para poder nosotros estar también a la misma altura de aquellos que administran o están vinculados a la justicia. Doctor, esa es la situación que hizo que el conjunto de asesores jurídicos a cargo de que es presidente, ¿verdad?, del Colegio de Abogados Fernando de la Mora, el doctor José Luis González, y su comisión directiva, vean con preocupación esta nueva situación que se plantea, y se hizo una nota a la opinión, a la comunidad jurídica vinculada, ¿verdad?, a la justicia, y en estos días se estaría presentando también una nota ante el Ministerio de la Defensa Pública a los efectos de solicitar que se establezca un organismo, ya sea a través de los colegios de abogados debidamente constituidos, para que los abogados litigantes también puedan acceder a este medio moderno de banco de datos. Básicamente lo que ustedes quieren, doctor, y disculpe que abruptamente le comente esto, es tener acceso a esta plataforma.
Y usted fíjese que como abogado nosotros siempre tenemos que hablar y fundamentar conforme a la ley. La Ley Suprema de la República, en su artículo 47, establece el hecho de poder acceder y a la no discriminación de ningún tipo. Entonces el Estado, a través de sus organismos, debe facilitar que todos podamos acceder a los medios y se debe evitar todo obstáculo. Entonces los abogados independientes, en este caso por propia iniciativa del Colegio de Abogados Fernando de la Mora, se está dando un pie, un adelanto a solicitarle a la defensa pública que pueda coordinar trabajos para poder permitir que los abogados independientes puedan tener acceso a esta nueva base de datos o de información que contiene jurisprudencias relativas a resoluciones de todas las áreas. Eso va a ser, va por sobre todo, no solamente garantizar que el abogado independiente pueda estar también a la misma altura de los funcionarios públicos, sino que también las personas de la ciudadanía que acceden al servicio de un abogado particular, como lo es el abogado, que en su caso, como lo dice la Constitución, la persona de confianza que es nombrada por una de las partes, pueda tener también una digna, desempeñar una labor digna en busca de la justicia y de la verdad. Doctor, por lo que usted plantea, estamos interpretando que no se trata del manejo de información, que no debería ser en ningún término ni confidencial ni privada. Se trata de información básicamente de conocimiento técnico, que lo que hace, lo que pretende hacer es más que nada contribuir en incluso elevar la calidad de las discusiones y de los procesos en el ámbito jurídico. Sí, entendemos, hay que entender que al no ser invitados los abogados, podemos sacar nuestras propias conclusiones de las informaciones que te hacen a través de los medios periodísticos. Uh-huh. Como usted bien lo dijo, el secreto que prohíbe el Código Procesal Penal sería con relación a terceros que son ajenos a una investigación. Ajá. Pero en este caso, conforme a las publicaciones que se acceden a través de los medios, esto sería una base de datos de resoluciones o digamos que pueden ser sentencias, autos interlocutorios que tienen fundamentación jurídica con respecto a una situación o a un caso particular. Por ejemplo, claro, recurso de apelación especial o recurso de apelación general. ¿Qué haría el usuario? Poner recurso de apelación, aprieta un enter y le va a aparecer en la base de datos, suponemos que va a ser así, toda la información necesaria. Y es muy importante esto porque además de la fundamentación de los hechos que puede tener un abogado sobre el derecho o la representación que está ejerciendo en su defensa, ya sea como representante de la querella o defensor o demandante o demandado, es importante porque la relación de hechos y de la capacidad que pueda tener un abogado se va a ver adornado también con las constantes jurisprudencias relativas al caso que uno está llevando, y mediante el soporte técnico y virtual, creo que la idea de justicia siempre va a estar más cercana de llegar al objetivo de lograr por lo menos estar en una cercanía o en una idea de Estado de Derecho. Doctor, hay que reconocer que en este último tiempo y a partir de obviamente un cambio concreto de estructura, de decisiones y hasta de voluntad política, tenemos que hablar de que hay un importante crecimiento y avance en torno a la capacidad y el desempeño de los defensores públicos. A ustedes, me imagino, esto de alguna forma, más que nada, les representa una situación en donde la competitividad va a ser también una exigencia mayor. Yo le ruego me disculpe por no estar de acuerdo con lo que usted dice. Uh-huh. Bajo ningún modo yo he visto una estadística como la que usted está afirmando. Uh-huh. Yo lo que sí veo es un sector independiente desprotegido en la praxis. Uh-huh. ¿Qué significa eso? En primer término, capacitación. El dinero es público. Y si analizamos que un dinero público se usa para capacitar a los funcionarios,
tenemos que tener en cuenta que quieras o no, nos quieran o no nos quieran, los abogados somos, conforme al Código de Organización Judicial, somos auxiliares de la justicia. Ajá. Y en un proceso penal somos partes. Es decir, el abogado cuando entra a litigar en los tribunales tiene que estar detrás de la secretaría en los pasillos, a veces no hay ni lugar para sentarse, cuando los funcionarios ingresan por la puerta del costado, entran en secretaría, los defensores van a la secretaría, conversan con los fiscales, con los jueces. Entonces yo dudo mucho de que ellos estén más capacitados que nosotros. Ahora, que tengan más accesibilidad al poder de decisión, tal vez le daría plenamente la razón si usted quiere sostener eso conmigo. Yo sí sostengo eso, de que tienen más acceso a la cercanía del poder de decisión, lo que hace en todo momento que el abogado tenga de por sí una situación de diferencia, de discriminación. Desventaja, más también, que nada desventaja. Desventaja, ¿verdad? Discúlpeme si a veces no encuentro la palabra. Y por otro lado, tenemos la otra situación también que tenemos que tener en cuenta, que el abogado independiente es prácticamente perseguido por el sistema en base a lo que se establece en los artículos 113 y 114. Se ha hecho costumbre en los tribunales la amenaza de querer sancionar al profesional abogado por ejercer los recursos, los medios de impugnación que el código establece. Entonces, me gustaría mucho ver un trabajo de recabar datos, de a ver cuántos fiscales y cuántos defensores públicos fueron apercibidos por realizar o por una presentación que supuestamente para los defensores independientes se llaman actos dilatorios. Entonces, evidentemente nosotros seríamos como los convidados de piedra, y hace poco hemos hecho a través de un medio de plataforma virtual que se llama Gremio Abogado del Paraguay, hemos hecho una analogía como un título para llamar la atención, que lo llamamos a la ponencia que hicimos, que es una ponencia neta y exclusivamente con público de abogados independientes, lo llamamos el factor X en el procedimiento. Uh-huh. Y trajimos a colación el caso de Aye, justamente fue un título para llamar la atención. Uh-huh. Y quisimos notar a la comunidad jurídica cómo a una niña, por el hecho de cantar bien, un jurado creía que tenía el derecho de tratar de agredirla públicamente o de menoscabar su capacidad de comprensión o de canto, por el solo hecho de hacer lo que tiene que hacer. Y en la praxis, haciendo una similitud, el abogado independiente que ejerce una labor de representación, porque el artículo 100 del Código Procesal Penal le obliga a ejercer la defensa, y porque el Código Procesal Penal le obliga a plantear los recursos, le obliga a plantear las apelaciones, le obliga a plantear las excepciones, y todo lo que pueda hacerlo en el ejercicio de sus funciones, es, ¿cuál es el resultado? Una advertencia y a muchas veces hasta una suspensión, porque otras personas, terceros al proceso, por el solo hecho de tener una investidura superior, lo sancionan al profesional litigante con suspensiones y muchas veces con multas. Entonces, realmente el abogado hoy es un factor X, hasta un convidado de piedra, bien podría decirse. Doctor, concretamente este planteamiento, ¿hasta dónde pretende llegue? ¿Con quién van a conversar al respecto, ya incluso para concluir? Claro, lo más importante de todo esto es que el Consejo Asesor ahí del Colegio de Abogados Fernando Lamora, a través de la presidencia de la Comisión Directiva, cree que lo principal es lograr la inclusión de los abogados independientes a través de todos los gremios legalmente constituidos, para que también podamos ser capacitados y podamos acceder como usuarios a esta nueva tecnología, que sin lugar a dudas es muy importante, por lo que tenemos que felicitar a los que están haciendo esto en beneficio de la comunidad jurídica, en este caso el Ministerio de la Defensa Pública. No nos queda nada más que felicitarles, pero tenemos el derecho constitucional de poder acceder también a estos beneficios. ¿Van a conversar con el doctor Esquivel en este sentido?
Nosotros, a través de la presidencia del doctor José Luis González, se va a presentar una nota directamente vía mesa de entrada, va a tratar de lograr una entrevista con él mismo y tratar de facilitar o por lo menos ser también partícipe de esto, que sin lugar a dudas adquiere una importancia relevante dentro del mundo jurídico. Doctor, quedó bastante clara la posición en este caso del Colegio de Abogados de Fernando de la Mora y bueno, vamos a quedarnos atentos a ver si tienen alguna respuesta efectiva de este planteamiento, bueno, que como bien decía ya lo expusieron en una carta abierta dirigida precisamente al Ministerio de la Defensa Pública. Muchísimas gracias por explicarnos esto, doctor, y como le decía, vamos a seguir acompañando la inquietud de los profesionales. Y muchísimas gracias, y sin lugar a dudas, un país, una justicia se construye entre todos y no discriminando a los demás. Muchas gracias. Gracias, doctor. Usted está escuchando